Este es el libro de mis sueños que hice ahora. Y es tan gordito porque es que tengo muchos nietos. Entonces, esta mañana me dijo, no, llévalo y enséñales. Enséñales cómo es que hace tú el libro de los sueños. Entonces hay un verso en Génesis 28, 16. Dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Vamos a leerlo otra vez. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Muchas veces César ha hablado de su testimonio. Y él habla como durante 9 años, él fue un pastor que nunca soñó. Él se esforzaba, predicaba con energía, visitaba las ovejas. Pero la iglesia no pasaba de unos 120 miembros. Yo simplemente le hacía barra. Está ahí, muy bien mi amor, sigue adelante. Pero en el fondo lloraba y yo decía, Señor, mi esposo es consagrado, él es un hombre fiel a tu casa, pero por favor dale platica, porque había sobreabundancia de escasez. Entonces también el testimonio para mi familia, claro, el que ora, el que ayuna, el que va a la iglesia, pero el que no vive como con un límite. Pero él comenta que cuando él entendió, porque recibió un libro del pastor Cho, el libro intitulado La Cuarta Dimensión, todo cambió en su vida. Él pudo por primera vez ver, dice, la arena del mar y vi las multitudes y ya sentí que iba a ser un padre de naciones. Él cuando me comentó esto solo tenía una abejita, yo. Y dice, ¿y vamos a ser una gran nación? Sí. ¿Y cómo será esto? Pero el sueño es tan importante. Por eso Jacob, antes de emprender ese gran viaje, porque él era el heredero, era el hijo que había obtenido la bendición, que había determinado en su corazón buscar la bendición de su padre, y emprendió el viaje para realizar o para cumplir el propósito y el llamado. Y ahí es cuando él tiene ese gran sueño. Mira, lo más importante de que ustedes hayan venido a Colombia es que obtengan el sueño de Dios. Si lo obtienen, su vida va a cambiar. Su ministerio, su familia, su descendencia, su nación, todo. Por eso es que en este verso dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, o sea, dijo, es posible ver, experimentar y creer que mi futuro va a ser tener autoridad, ser un príncipe con Dios, formar un pueblo para Dios, tener la sabiduría que Él da. Dice, porque en ese sueño ciertamente ahí está Dios. Está el Señor, está mi llamado y yo no lo sabía. Ahora que fui a Miami, yo me quería venir inmediatamente, porque yo, pues la candidata se supone que tiene que estar trabajando acá. Pero por el que mi hija Sara iba a dar a luz, y siempre he tenido en mi corazón estar en el momento de los partos de mis nietos, dije no, yo me quedo. Entonces me puso el Señor a hacer el libro de los sueños. Pero yo ahora pienso más como abuela. Antes pensaba, ay, ¿qué será de mi hija? Ya les voy a comentar cómo yo lo hago. Lo primero que yo miro, no sé cómo vamos a hacer con la... Ay, tal vez va a tocar otra sillita aquí, que alguien esté aquí conmigo. De pronto, a ver quién me ayuda, porque para mostrarles... A ver, ¿tú me puedes ayudar? ¿O solamente era de caballeroso?
Bueno, claro. Es que queda más fácil así, para irlo mirando en las pantallas. Entonces, lo primero que yo hice fue, bueno, mi nieto Noah tuvo una caída muy, como muy, como que no me gustó. Él fue al colegio y estaba corriendo y vio una columna como de hierro y se golpeó tremendamente en la frente. Además, todos somos frentoncitos. Entonces yo puse el Salmo 91. Dije, este es el Salmo de protección a la descendencia. Y puse un angelito y digo, y vamos a estar llenos de gozo. Entonces escogemos ser gozosos. Yo digo, no quiero ni gente mal geniada, ni que se estresen. Todo el núcleo familiar va a estar feliz. Y luego tomé mi palabra rema, que el Señor me habló, porque el Señor, antes de viajar a Europa con los 12 de Brasil, yo tuve un sueño muy lindo, que fue en la convención de jóvenes. Y en la convención de jóvenes el Señor me decía, hija, te cambio el nombre y te doy esta promesa. Y es, además de ser sabia, es la promesa que tú tienes, que luego tú tienes que orar por eso. Esa fue la mía. También instruyó al pueblo, la investigó, estudió, compuso muchos proverbios. Claudia, procurar encontrar palabras adecuadas para escribir con acierto sentencias veraces. Las palabras de los sabios son como aguijones y reunidas en colecciones son como estacas bien clavadas, regalos de un mismo pastor. Entonces, este fue mi palabra, especialmente ahora que voy a ser congresista, que quiere decir mujer de congreso, no solamente es de oración, de estudio de la Biblia, sino que tiene que estudiar, ¿de qué? De economía, tiene que estudiar de seguridad, de los problemas sociales, de muchos otros temas. Y luego yo puse que estamos en el tiempo de Dios, pero solamente conseguí un reloj, yo quería que el reloj estuviera en las 12, porque el número 12 es el número de gobierno, pero no, estaba en el número 2. Y al otro día el Espíritu Santo me despierta temprano y me dice, es que ahora el número 2 es el número de gobierno para ti, porque tú quedaste en el número 2 en la lista de cambio radical. Eso fue algo impresionante. Y veo que ahí debo tener fe, debo seguir orando, debo decretar y debo ser agradecida. Luego empecé los 4 pasos de la para hacer los sueños, tú tienes que tener 4 pasos que el Señor siempre nos ha enseñado a través de nuestro pastor César. La promesa, la visualización, la confesión y la perseverancia. Entonces, en cualquier sueño que tú vayas a realizar, tienes que cumplir esos 4 pasos. Promesa, ver es poseer, confesión, cuando tú te atreves a decir, Dios me llamó a esto, vamos a lograr estas metas. Decir las metas son muy importantes. Y la perseverancia, que es lo que yo tengo, y es cuando yo soy una mujer o un hombre o un joven de intercesión. Puse la palabra de Dios y una llave. Digo, en la Biblia hay muchas llaves. Lo importante es que tú la encuentres y la sepas usar. Luego empecé lo que quisiera obtener este año. En general, lo más importante para mí. Entonces, por supuesto, tener la votación más alta. Y pedí que el Señor nos diera una gran victoria. Y Él me dio la promesa de Romanos 9:16, que dice que la elección no es por el deseo, ni por el esfuerzo humano, sino por la misericordia. Y también cuando llegué a Estados Unidos me vi haciendo un examen, y como que el señor de inmigración o un funcionario me hacía unas preguntas, y la verdad nosotros no pasamos por inmigración, o sí pasamos por inmigración, pero automática en Estados Unidos, que es muy rápido, es a través de una máquina.
Pero ahí me vi con un oficial y yo entendí, el Señor quiere que me haga ciudadana norteamericana. Entonces puse la bandera de Norteamérica. En Colombia se permite la doble nacionalidad. Y puse el pasaporte norteamericano. ¿Ya me veo gringa? Sí, señora. Entonces esa es una de mis metas. Y luego vi, ¿qué es lo más importante que viene? El nacimiento de Isaac. Y en el nacimiento de Isaac, pues puse elementos de del niño y esto. En febrero puse que iba a viajar por todo Colombia. Entonces puse un avión, voy a viajar. Luego puse que quiero estar en el baby shower de mi hija Manuela y puse la promesa que ella tiene para el bebé, Lucas 1, 14 y 17. Aquí puse algo de Miami. Ustedes deben saber que la pastora no tiene todos los dones, tiene algunos, pero no todos. Entonces, ¿qué puse? Que yo tuviera un chef. Entonces puse cooking, chef. What's cooking? Sal, pimienta, una zanahoria. Y en Miami voy a tener un chef. Bueno, aquí también. Luego puse mi jardín y puse Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puse en el huerto del Edén. Entonces yo pude entender que este es el año donde yo debo sembrar palabras, tiempos, momentos lindos en ese huerto que Dios me ha dado, que es mi hogar, que es la iglesia. Ahora que Él me va a permitir estar en Bogotá o en Colombia, con las hermanas de Colombia, o cuando estoy en una convención. Entonces puse elementos de un jardinero donde tengo que abonar la tierra, donde tengo que cuidarla, tengo que cavar esa tierra para dar fruto. Luego puse Mateo 6:16, que es algo más que quiero que se vea en la iglesia. Venga tu reino. Puse la iglesia, una iglesia, y puse la oración. Vamos a orar para que venga tu reino. Bueno, aquí ya puse algo de vacaciones. Dice, al justo le será dado lo que desean, Proverbios 10:24. Quiero un crucero antes de posesionarme como senadora. Y quiero ir con toda mi familia. Entonces toca un verdadero milagro porque son muchos. Luego puse Eclesiastés 3:1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, hay un tiempo de congreso, de convención. Y uno no debe estar como paseando por todo Colombia. No es un tiempo que de pronto, ay, ¿qué hiciste en Colombia? No me la pasé en la iglesia. Es que era un tiempo para recibir. Pero hay un tiempo de vacaciones. Y no es para que tú estés dando conferencias ni predicando. No, es dedicada a la esposa y a los hijos y a los nietos. Entonces todo tiene su tiempo. Tiempo de ir al zoológico, de ir a la playa. Bueno, en fin. Luego viene otro sueño que quiero, Generación 12 Kids en Miami. Entonces puse elementos, la batería, todos los elementos y los instrumentos, y puse el Salmo 8:2. Luego puse algo que quiero establecer en la iglesia, y es unas células nuevas que se llaman células de encantadoras. Yo vi hermanas, no sé, hubo como un mensaje en la iglesia donde como que veían muy difícil uno encontrar a alguien para casarse. Y yo veía jóvenes súper guapos, así como este. Jovencitas muy lindas, pero que de pronto les llegó ese pensamiento que había pasado el tiempo del matrimonio. Y las llamé células de encantadoras. Puse un vestido de novia, todos los elementos del matrimonio. Y digo que vamos a decretar en esta asamblea, queremos escuchar cánticos nupciales. Queremos que todos se casen. No quiero solteros en la iglesia. A todos los quiero casados. Amén. Luego puse otro sueño, que es el viaje a Israel, como G12, G12 familia. Y es entender la fecha que el Señor quisiera que volviéramos a hacer el viaje a Israel. Entonces puse elementos de Israel y
en este no he tenido una promesa, pero de pronto es orar por la paz de Jerusalén, podría ser la promesa, y es como que el Señor nos dé el sentir con todas las delegaciones. Yo he viajado pues a muchos lugares con César, pero el mejor lugar fue cuando estuve en Israel. Es algo impresionante uno ir por las calles, es como que uno entra en las páginas de la Biblia, el momento donde el Señor sanó al paralítico, donde estuvo con Pedro en la pesca milagrosa, el mar muerto. Todos esos lugares son muy significativos para los cristianos y me gustaría que la familia de G12 volviera a Israel. Entonces es como con ustedes orar. Puse un sueño de mi esposo, entonces dije, es mi héroe, Génesis 12:2, que ha sido su palabra, pero el sueño que yo sentí que era para César era que hiciera una película. Eso fue impresionante porque mis hijas ni sabían de esto. Y aquí voy a poner Rose, y César ya tiene como todo el guión, y puse, y dijo Dios, sea la luz. Entonces puse la mejor película, todos los elementos, los tickets para ir a ver el cine, que sea la primera película que se saque, que se logre tener y que el Señor traiga los recursos. Entonces también pensé, ¿no? Bueno, no sé si esto es fe o lógica. Dije, uy, pero para eso se necesita mucha platica. Entonces puse Génesis 13:2. Dice, y César era riquísimo en ganado, en plata y en oro. También soy inteligente. Luego pasé al tema de mi familia y puse cantar 1:2. Siempre el romance. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejor son sus amores que el vino. Y puse dos como un lugar, sí, que estamos los dos ahí. Puse home, mi hogar y la familia. Y luego empecé grandma, abuela. Y el Señor me dio Efesios 2:10, donde él me decía, hija, tú puedes diseñar en cada uno de tus nietos ese poema y ese aroma que van a ser para mí. Entonces yo te voy a dar palabras, te voy a dar como un sentir de cómo esa nieta, ese nieto, esa tercera generación, yo los voy a usar. Bueno, mi hijo Matías es hijo, no es nieto, pero es que está en esa generación. Entonces es como que él tiene 10 años, Shiloh tiene 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y el que nace. Cada año un nieto. Esto es sobreabundancia y multiplicación. Entonces escogí, ese es Isaías 11, creo que es, que ellos tengan esto, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor a Dios. Que ellos, aunque estén en esa edad de formación y en su colegio, no solamente sea información intelectual, sino que el Espíritu Santo nazca en sus corazones esto. Y puse en Matías lo que yo quisiera. Él tiene un talento para la música, le gusta correr, que él sea un hombre de metas. Y tengo la promesa de Lucas 1:17, que dice que será grande delante de Dios y de los hombres, y que hará volver el corazón de muchos hará volver el corazón de muchos al Padre. Está en Lucas 1:17. Luego miro a mi nieta Shiloh, entonces pongo, ella es muy artística, que está pintando, que va a estar en la alabanza, worship, le gustan los caballos. Y ella me pidió algo cuando ella vio, me dijo, abuela, ponga un celular ahí porque mi papá no me quiere comprar un celular. Y yo soy abuela, ellos verán cómo le limitan. Entonces yo puse un celular. Ya eso es, no sé si los voy a meter en un lío, pero. Y puse el celular y también pues la promesa que el Señor le dio a mi hija fue en Isaías, desde antes de que se casaran, que está en Isaías 44 o 49, no lo he anotado aquí el verso. Luego voy con mi hija, mi nieta Rachel, ella me ayudó a hacer la hoja. Decía, abuela, ponme esto. Entonces ella, dance, sing,
que quiere danzar, que quiere cantar, es muy fashion y que tiene mucha fe. Y ayer, esta mañana me decía Matías, mami, yo vi a Rachel en el encuentro tan concentrada. Ella recibió todas las enseñanzas y yo creo que fue parte de lo que yo ya empecé a plasmar en esa niña que naciera la fe. Luego viene Emma y a Emma la puse llena de gracia. Ella le encanta la gimnasia y yo digo que sea perfecta en Dios, que aunque tiene una gran determinación y personalidad, que verdaderamente ella pueda ser moldeada por el Padre, que el Señor les dé sabiduría y que ella pueda ser con esa determinación. Ella le gusta es predicar. Entonces ella, cada vez que Johanna está predicando, la niña está al lado, y me acordaba un poquito de Sarita, y tiene que tener un micrófono al lado. Y si tiene el micrófono, se calma. Si no tiene el micrófono, se pone nerviosa. Le pasa lo contrario a lo que me pasaba a mí. A mí me daban el micrófono y me ponía nerviosa. Yo no quería hablar en público, pero ella no. Y luego viene mi Noah. Yo puse acá, si ustedes ven acá, un perrito, porque es que le tiene miedo a los perritos. Yo le dije, no quiero que tenga miedo a los perritos. Yo le puse, no sé si le va a llegar una mascota a Manuela, tres niños, una mascota, no sé. A él le encanta nadar y digo que se desaten los dones de músico que hay en él. Y puse Génesis 6, 8 y 9 para Noah. Pero Noah halló gracia ante los ojos de Dios. Noah, varón justo y perfecto en sus generaciones. Entonces puse ese y aquí puse qué clase de mamá eres. Entonces yo puse Johanna, Lorena, Manuela y Sara, que están en la época de la maternidad, y digo, son perfectas como mamá. Van a entender los tiempos, qué hijo los necesita, cuándo parar, cuándo aconsejar, cuándo direccionar, cuándo instruir, cuándo corregir. Entonces dije, tienen amor, pero también corrección. Y también orando para que el Señor les dé, de acuerdo con el Salmo primero y Proverbios 31, de que ellas tengan esa sabiduría para educar familia. Porque es que la fe tiene que ser transmitida que a la tercera generación. De pronto nosotros los abuelos estamos en otro plan, los padres en otro. Y luego viene mi Ariana y Melody. Entonces yo pongo que tengan un momento feliz, que sean muy artísticas, que sean llenas de gracia. Y luego puse a Noah, también que tenga una infancia feliz, como todos los elementos de los niños. Y luego viene mi Isaac y puse una promesa, Salmo 22 del 9 al 10, que dice, sin embargo me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba me hiciste confiar, me arrojaste en tus brazos, y al nacer, desde mi nacimiento, tú has sido mi Dios. Esta fue la promesa para Isaac, que nació ahora hace poco. Y hace dos días, hablando con mi hija Sara, me dijo, mami, yo no podía ir a Colombia, Isaac solo quiere estar en los pechos de su madre. Y me dijo, y eso es un, yo no pensé que eso fuera tan, un poquito, no diría dificultoso, pero sí es, tiene mucha tarea. Y le dije, mi amor, ¿te acuerdas de la promesa que dijimos del Salmo 22? Que él estaría seguro en los pechos de su madre. Y la bebé, Chloe, ella quiere decir florecer, que es la nieta que van a ser ahora. Y coloqué Lucas 1, 14 y 17. Y siento que esta nena simboliza que todos los ministerios van a florecer, que todas las vidas, que los sueños se van a activar, y que Dios va a hacer algo poderoso, no solamente en la familia G12, en la misión carismática, sino también en la política. Luego es algo ya más personal, que sí quería, sacamos como tiempo para hacer compras. Entonces compré la cartera, los zapatos, puse aquí como marcas de muchas
de muchos almacenes, porque la verdad, a mí no me gusta comprar mucho. O sea, yo quisiera ir a un sola tienda y que ya estuviera todo. Entonces César me decía, mi amor, pero eso es imposible, tú tienes que irte un... Y dije, ay Señor, que eso lo agrade, entonces que me gusta. Sí me gusta estrenar, me gusta verme moderna, claro. Pero a veces eso como que es mucho tiempo. Yo, como que son personalidades. Pero les cuento, el Señor me va a guiar. ¡Tin! Este, zapatos. Quisiera a veces comprar en 10 minutos, pero es imposible. Entonces, luego digo, venga tu reino. Entonces ya las naciones, venga tu reino a Estados Unidos. Profetizando sobre esto. Venga tu reino sobre la Florida. Y es sentencias veraces sobre la Florida. Y puse Romanos 5:8. Luego hablé algo de mi formación personal, una maestría que quiero hacer en Derecho Constitucional. Luego aquí es una de deporte, porque hace un año que no hago deporte. Puse un bikini, no es que me ponga el bikini, sino que tenga las medidas perfectas. Entonces puse la báscula, puse la agüita, todo lo que... Y entonces puse... Y Claudia era hermosa, de hermosa figura y de buen parecer. La cinturita se me va a achicar. Luego puse que en las convenciones G12 pudiéramos profetizar sobre las naciones. Entonces dice Apocalipsis 10, 11. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Entonces que venga la unción de profetizar sobre Portugal, sobre España, sobre Italia, sobre Francia, sobre Corea del Sur, etcétera, etcétera. Luego pasé a mi promesa que el Señor me dio, pero con figuras. Entonces Eclesiastés 12:9. Entonces puse libros, las gafas, que soy una buena maestra, una buena estudiante también. Si soy buena estudiante, seré buena maestra. Y también las sentencias veraces. Y luego empecé metas por Colombia. Entonces dije, Bogotá, la ciudad más segura, la más moderna. Venga tu reino. Puse un metro, puse edificios así súper modernos, como cuando vamos a Singapur, a otras naciones hermosas. Entonces yo digo, no, que esta ciudad se vea hermosa, porque aquí 12 años fue gobernada por la izquierda y la iglesia y la ciudad se empezó a deprimir. Entonces quiero que sean calles modernas. Entonces ahí es profetizando sobre Colombia y sobre la ciudad de Bogotá y que aquí hayan festival de luz, que todo lo que se haga sea positivo, sea edificante, sea motivante y que sea una ciudad hermosa. Venga tu reino y empecé como a orar por la policía, por los marinos, por diferentes fuerzas que son importantes para Colombia. Y para el día de las elecciones miré Jueces 5:20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Y es como decretando, Señor, que ese día tenga una gran victoria. También por Europa. Entonces ahí empecé a orar por las naciones. Y aquí puse todas las naciones. Italia, Francia, España, Portugal, Grecia, Suecia, Alemania. Entonces es como lugares emblemáticos y los logré conseguir. Entonces los voy colocando todas las naciones y empecé, venga tu reino esas naciones, Señor. Y es como decretando sobre esto. Bueno, aquí están las... También empecé a orar por talentos que uno puede desatar sobre la descendencia y hasta ahí voy. Hermanos, y despertó Jehová de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía.
Es importante que ustedes hagan el libro de sueños como matrimonio. Yo, este ya más es como abuelita. Si ustedes se pudieron dar cuenta, solo pensaba en mis nietos. Sí, porque, pero también voy a hacerlo el de mis hijas, claro. Toca. Pero dice la Biblia que somos el poema de Dios. Es que tú estás escribiendo un poema. ¿Cómo quieres que sean tus hijos? Consagrados, que se desaten los talentos, que tenga el fuego del evangelismo, que sea un joven que pueda escribir, que sea un jurista, que sea un juez destacado, un magistrado. Bueno, el Señor, en la medida que tú tienes el contacto con la palabra, tú vas a poder hacer ese libro de sueños. Cuando el pastor César habló, tienen que volver al original. Yo entendí que tenía que volver a hacer este libro, porque esto era lo que yo hacía iniciando el ministerio. Entonces me reunía, tal vez no era, era más pequeñito. Empecé con una hojita y mira, ya me dio confianza. Ya dije, esto funciona, entonces me voy a dedicar. Y a veces uno tiene que durar un mes dedicado a hacer este libro, porque no es tan fácil. Uno tiene que estar, ¿cuál será la palabra? ¿Cuál será la imagen? Hubo un tiempo en que yo le dije a un asistente que me ayudara a hacerlo, pero eso no funciona. Entonces ella vino, pastora, y yo, porque tú lo tienes que engendrar. Son como semillas que en la oración tú sientes que esa fue una palabra que el Señor te dio. Y en la intercesión tú la guardas, la decretas y dices, verdaderamente es lo que el Señor quiere que nosotros conquistemos. Yo pensaba, ¿cómo me gustaría reunirme ahora con las pastoras de Bogotá, de los dos grupos, y hacer el libro de sueños de la Misión Carismática Internacional? Un libro de pronto tenerlo para la convención de mujeres, pero bien diseñadito, grande, y que vayamos diciendo, ¿qué nos gustaría hacer nosotras, las de la red de mujeres? También me gustaría, los que estamos en política, el sueño para Colombia. O sea, hoy me gustaría que ustedes pudieran por un momento decirle, Señor, así como Jacob, que verdaderamente no entendía que los sueños son el lenguaje del Espíritu Santo, o como nos lo ha explicado el pastor César, que nosotros entendamos que ahí es donde se activa la fe. Hoy recibe esos sueños. Tú sí puedes tener una familia sacerdotal. Hace, bueno, como un mes atrás yo veía que Noah se bajó con corbata, con Matías, y me dice, abuela, me voy a predicar. Y era con Matías y jugando a que estaban predicando. La verdad, engendremos los sueños de Dios y usted va a salir de lo sobrenatural. Ahora, si yo me pongo a realizar los sueños basado en lo que yo tengo en la cuenta bancaria, creo que no haría ni una hoja. Pero es que los sueños no dependen de lo que tú tienes, o de tus talentos, o de tu esfuerzo, o de tu educación. No, simplemente es activar la fe y creer en esa promesa. Por eso las visiones, la visualización son las imágenes, la confesión y, claro, la perseverancia en la oración. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y hoy tú le dices al Señor que te haga un soñador? Que te haga un soñador, tal vez tú vas a soñar con un estadio lleno de discípulos. Yo le decía a César, yo sueño con tener más tierra en Colombia para que tengamos encuentros masivos cada mes con los niños. César, Matías me decía viniendo para acá, mami, te doy una idea. En la convención de mujeres, haz un encuentro para niñas. En la convención de hombres, haz un encuentro para varones. O sea, de los jovencitos entre los 9 y 15 años. Y luego en enero, pues el mismo le dijo, tienes toda la razón, Matías. Ay, qué buena idea. Tú vas a ser un gran pastor, Matías.
Engendra esos sueños en tus hijos, en tus discípulos. Nosotros, todo discípulo que está sentado, no queremos que solamente se quede cada domingo oyendo las lindas prédicas de su pastor. No, lo motivamos a que se prepare, a que luego sea un misionero. Porque yo amo tanto a Corea del Sur, porque allá nos enseñaron a soñar. Hermanos coreanos, no pierdan eso que Dios les ha dado. No crean las que a veces viene con los años, porque llevan años de llevar el liderazgo en el mundo cristiano. De pronto vienen dificultades, pero bueno, uno tiene que pasar por arrepentimiento, ir a la cruz, que venga una renovación, que hagan las primeras obras como lo que hacían antes. A mí me impresionaba cómo oran ustedes. No sé si es el idioma, pero es una fuerza. Y yo decía, ay, no, lloro así. Y uno, wow, ¿qué dirán? Estoy abriendo los cielos. No sé si es el idioma, la fuerza que tienen, pero vuelvan a soñar. Tener esas montañas de oración, eso es de inspiración. Tener los mejores auditorios. En 50 años Corea del Sur pasó de ser una nación subdesarrollada a una nación en desarrollo, en plenitud. Pero no se dejen robar la fe. Los sueños nos hacen diferentes. Y todos nosotros, yo miro a Europa, yo agradezco. La cuna del evangelio fue Europa. Ellos fueron los que por más de 500 años mantuvieron la fe. Los mejores predicadores, maestros de la Biblia. El primer misionero que enviaron a Colombia fue un inglés. No pierdan eso. Aunque usted salga por las calles de Londres y vea solo musulmanas, no crea eso. Porque Dios seguramente levantó profetas que profetizaron sobre esa tierra, sobre Londres, sobre el Reino Unido, sobre esa, y deben activar nuevamente esas palabras, porque es el sueño verdadero de Dios del cielo, un decreto. Y Londres se va a levantar como una ciudad, iglesias referenciales también en toda Europa. ¿Y qué decir de Brasil? Brasil, hay avivamiento en Brasil. Pero ¿qué pasa? Se han levantado gobiernos que han querido opacar la luz que está saliendo de esa nación. Y deben decretar, deben orar sobre los gobiernos de Brasil en los estados y el próximo presidente de Brasil. En fin, los sueños nos hacen diferentes. ¿Qué tal si por un momento tú pones tu mano en el corazón y tú dices, Señor, volvemos al original? Señor, habla nuestro espíritu. Ayúdanos a entender que tú quieres llevarnos a la conquista. No es por nuestros talentos o esfuerzo humano. Es por tu gracia. Solo tu gracia, Señor. Ayúdanos a tocar esta generación. Un mensaje fresco, ungido. Señor, que los milagros extraordinarios nos acompañen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por ejemplo, la obra que presentaron aquí me encantó. Yo veía la inocencia, los milagros de Jesús. Hermanos, soñemos que en todo lugar donde vayamos, si se ha ido el sabor, si se ha ido todo ese insípido en la visión, digamos, Señor, este año en todo lugar donde estemos, convirtamos el agua en vino. Señor, que los milagros nos sigan. Tal vez haya
muerte a nuestro alrededor, pero vamos a tener la unción de resurrección. Tal vez tú te encuentras con un amigo de ministerio que hace muchos años no ves, y él de pronto su fe está muriendo, pero solo el contacto contigo hará que ese hombre nuevamente viva la fe genuina. El espíritu de vida está en nosotros. Levanta tu mano y dile: el espíritu de vida, espíritu de resurrección, que todo aquello que había muerte a nuestro alrededor, tú lo resucites. Hermanos, oremos por milagros, que los paralíticos se levanten, por sanidades físicas. El incrédulo, el ateo, tiene que ver que servimos a un Dios vivo. No nos dé temor orar por milagros. La Biblia dice que Pablo, donde iba, operaban milagros, pero eran milagros extraordinarios. Levante sus brazos y diga: Señor, quiero que los milagros me acompañen. No cualquier clase de milagros, milagros extraordinarios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús.